Occidental. Como todos sabréis, han cancelado las Olimpiadas de Tokio de 2020. Lo que no sé si os han dicho es que se van a hacer aquí, en casa de los Boiset. De hecho, ahora estoy ultimando los detalles para la prueba final. Si me disculpas. Ya estoy listo para empezar. Estas Olimpiadas consistirán en 4 pruebas diferentes que medirán el talento y los años de entrenamiento de nuestros atletas. Si quieres, Miquel, puedes pasar a explicarlas. Claro que sí, Alex. La prueba número 1, ya tenemos el listón montado, va a ser salto de altura. La siguiente prueba, como todos sabréis, el skate ahora es deporte olímpico, así que vamos a echar un game of skate en nuestra mini rampa. La prueba número 3, dominadas lastradas. Esta la hemos metido nosotros en las Olimpiadas, porque son las nuestras. Y la cuarta prueba va a ser un circuito de agilidad, con muchas, muchas sorpresas. En estas 4 pruebas se decidirá quién es el campeón de campeones, quién merece volver a casa con una medalla olímpica. Digo a casa por decirlo de alguna forma, porque todos estamos en casa. Primera prueba, salto de altura. Las reglas son: haz lo que quieras, pero pasa por encima sin tocar la cuerda. ¿Listo? ¡Listo! He de decir que en este año todos nuestros atletas están con una dieta vegana muy estricta, ¿eh? El 100% de los atletas en estas Olimpiadas tienen una dieta vegana. Tenemos el listón a la altura estándar para empezar. 93 centímetros. Ya lo he hecho. Sin quitarme ni la sudadera ni el gorro. Vamos a proceder a subir el listón. Tú, poco a poco, tío. ¿Cuánto lo tenemos, Miquel? 110. Vamos. Creo que has tocado el car. ¿Se vale tocar? No, no se vale tocar. Pues repite. ¿Cuántos intentos por contrincante? Normalmente son 3, ¿no? Las reglas están muy claras. 3 intentos por contrincante. Te toca. Para todos esos que me apoyáis desde casa, voy. ¡What's up, baby! ¿Qué altura tenemos? 123 y medio. La última ya me ha costado a mí, Miquel. ¿Tú vas bien aún? Yo vuelo. Serán los garbanzos. La dieta vegana que te hace volar. Vamos. La última ya me ha costado bastante, pero no me rindo, Miquel. Dale. Duro. ¡Más! ¡Quiero más! Nos hallamos en los 130. ¡Allá! ¡Oh! ¿Cómo puede estar sobrado, tío? ¡Lo has tocado! ¡Ay! ¿No? Sí. Sí, se mueve. Bueno. ¡Vamos! Una técnica novedosa, pero ha salido, ¿eh? ¡Vamos! Estoy harto ya de este pequeñín. Lo hemos puesto a 141. Vamos a jugar con los mayores. Te llega por los pezones. Más arriba de los pezones. ¡Dios! Con esta piernecita me vas a ganar tú. He estado haciendo piernas estas vacaciones, chaval. ¡Ay! ¡Uf! Habían pasado las piernas, ¿eh? Habían pasado las piernas. ¿Cuántos aquí intentos tengo? 3 en total. 3. Me quedan 2, baby. Y solo necesito 1. Me ha dado un tiro en el pectoral, tío. ¿Cómo? Me ha dado un tiro en el pectoral. Tenemos el primer atleta lesionado. Estoy haciendo demasiada fuerza. Estoy en la lista de mis capacidades. ¿Quieres hacer tu tercer intento? Mi tercer y último intento. Te voy a ganar. Bueno, último. Derrotado. Derrotado. We have a winner. Ha 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 ha
Ya estamos en la rampa. Nos habéis comentado muchísimo y nos han llegado un montón de mensajes por Insta diciéndonos que hagamos un vídeo de cómo hacemos la rampa, pero lo vamos a guardar para más adelante porque esto solo ha sido una reforma. La rampa estaba medio hecha y solo hemos cambiado un montón de maderas que estaban podridas y hemos puesto maderas nuevas. De hecho, está cayendo a cachos este lado que aún no lo hemos arreglado. Tengo que arreglarlo también, mira, agujero ahí. Sí. Y tengo que arreglarlo, pero eso, tenemos un plan para construir una rampa. No os voy a decir dónde, no os voy a decir cómo, pero es un plan que tenemos para la squad. Top secret aún. Y ha llegado la prueba del skate, un game of skate entre Mikel y yo. En este game of skate vamos a poner tres letras, no porque las necesite, pero para acabar antes con este Mindundi. Piedra, papel, tijera para decidir quién empieza. Va. Siempre me gana. Ni a piedra, papel, tijera, chaval. Te voy a hacer SK8 a cero. Me lo voy a fumar. Empezamos suavecito. Rock to fakey. Miguel, no sé si ser, si tratarte bien o tratarte muy mal. Pivot fake. Definitivamente no puedo hacerlo. Tienes que apretar aquí. O sea, yo saco un poco este pie para que me apriete más en esta rueda, ¿sabes? Entonces sale solo. Ni de coña. Que sí. La primera, sí. Confía. Oh, era ahí que lo ibas a hacer. Frontside disaster. Easy. Your turn. Lo he conseguido. Vamos a empezar a hacer cosas raras, ¿no? ¿Otro? ¡Uy, mato, papi! Bastante bien. Se ha clavado. Me acaba de sorprender. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quieres hacer? Fake Smith 50, 270 otra. ¿Pero eso lo haces a la primera? I can try. Nothing is impossible. Trust me. Creo que no puedo clavar ni de Smith. ¡Ah! Último intento, Mikel. A ver si el brócoli me da las habilidades necesarias. ¡Ese! ¡Ah, no! ¡Lo arriba ahora! No, está bastante bien. Buen trabajo. Yo solo sé que las que quedan, Alex, lo vas a tener chungo. Uno a uno. Uno a uno. Vamos a la siguiente prueba. Dominada la estrada. Estamos en la zona de las anillas. Están ahí colgadas. Tenemos una cuerda y mucho peso por aquí. Y básicamente el que más levante a una repetición en dominada es el ganador de esta prueba. Mikel, Alex, creo que esta prueba es un poco injusta. ¿Por qué? Porque me vas a reventar. Bueno, Alex, yo te he dado tiempo de preparación para esta prueba, ¿vale? Que comenten ahora mismo, abajo en los comentarios, todos los que crean que Alex puede ganar. Y no hubo ningún comentario. Os preguntaréis, ¿quién está grabando esto? Sí, Mikel está haciendo dominadas y yo estoy hablando aquí. Pues, no estamos solos en casa, ya os hablé de mi tercer hermano. ¡Hola, chicos! ¡Transición! Me da 20 kilos, ya. ¡Boom! Easy, baby. 30 kilos. No hay nada, ni trampa ni cartón. Ya no estamos
30 kilos ahí. ¡Boom! ¡Easy! ¿Cuánto tienes por ahí? 40 kilitos. Con esto yo entreno, así que... Con esto haces las series. Con esto hago las series. No me cambia mucho. No le cuesta nada, tío. 40 kilos. ¿Crees que me asustan? Vamos. No puedo hacer ni la sentadilla. Joshua, el magnesio. Yo creo que esto es doping, Alex, el magnesio. Doping son los 200 gramos de avena que me como para desayunar. Vamos. 40 kilos. Boom. Bring me some real weight, please. 20, 20 también. Y 2 de 5. Ahora ya por fin llegamos a un peso decente. Por lo menos puedo hacer unas repes y notarlo, ¿no? Cánsate. A ver un poco el hombro izquierdo, que es el bueno. Ah, ¿ya empiezas a poner excusas? ¡Buah, tío! Voy para allí. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Buena! ¡Soy el más fuerte! Nos estamos quedando sin pesas. 60 kilos. Easy. La verdad es que este peso colgando entre las piernas no cambia mucho de cómo algunos tiran los huevos después de 25 días de cuarentena. 60 kilos. La victoria de los Juegos Olímpicos on the line. ¡Vamos! ¡Vamos! Intento número 2. Han pasado como 40 segundos entre un intento y otro. Un descanso muy adecuado. ¿Pero qué? ¡Oh! No tiene fuerza en los brazos. Creo que ya tenemos un claro perdedor. Parece que va ganando Mikel. ¿Quién crees que ganará, François? Esta es la prueba de agilidad de nuestros propios olímpicos. Empiezas aquí, en esta pesa. Saltas. Te coges. Caes en el skate. Vas. Saltas aquí. Está prohibido tocar el suelo y lo único que puedes tocar son los obstáculos. Saltas. Tendrías que caer aquí encima. Pasas haciendo el equilibrio. Haces 10 vueltas de malabares. De madera en madera. Te bebes el vaso de agua entero. Y después, con esta pelota, tienes que llegar hasta esta madera sin tocar el suelo. Gana la persona que lo haga en el mínimo tiempo posible. Entonces, si tú, por ejemplo, haciendo la última prueba de la bola, tocas el suelo, tienes que volver al principio del todo y el tiempo sigue corriendo. Tengo el cronómetro listo. 3, 2, 1, ya. Coloca el skate donde estaba y tienes que volver a intentarlo. 10 segundos. No es fácil. Dios. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Vamos! Tiene que beberse el vaso de agua lo más rápido que pueda. ¡No puede! Me falta el aire. Hay mucha agua, ¿eh? Ahí está la gracia. Llevas un minuto. La mitad se está cayendo, eso no sé. Eso puede ser considerado trampas. Tienes que aterrizar con las manos aquí. Es que si fallo tengo que volver a empezar. Ya, eso sí, el vaso de agua ya no lo tienes que volver a beber. Vale. Vale. ¡Gol! 1.32. Vamos, supera eso, Mikel. Hostia, el skate pensaba que no llegaba, ¿eh? Me he quedado flipando, me he tirado al barro. Y cuando me he quedado encima digo, ¡vamos! Bueno, vamos a rellenar el vaso de agua
y me toca. Contrincante número 2, ¿listo? Listo. 3, 2, 1, ya. ¡Wow! ¡A la primera! ¡No, no, 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 no! Vale, ahora solo tengo que estar relajado. ¡Vamos, Miguel! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y uno de regalo. Vale. Toma ya. Tipo, corre. Estoy cansado para el vaso. ¡No! No, no, no. Casi me ahogo. ¡Oh! 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 Pensaba que me caía. Dios. Estoy orgulloso de ser el primer ganador de esta primera edición de los Cuarentena Olympics. Eso solo se puede significar una cosa. Sí, solo un poquito más. Ah. Miau, miau, miau. Me estás dejando algo, tío. Miau. Miguel, ¿cuánto llevas? Me estás dejando algo, tío, ya. Llevo una autopista casi. Hostia. Como, no sé, 7 centímetros. Ya está, tío. Está todo blanco. Ya está, tío. Yo creo que ha sido suficiente. ¿Tengo mancha de nacimiento como tú o no? A ver. Sí, tienes algo rojo por aquí. Sí, tienes una mancha de nacimiento, igual que yo. Nos estamos aficionando a esto de la peluquería. Hostia. ¿Qué pasa? Se siente muy raro. Es como acariciar a un perrillo sin pelo, tío. Te lo juro. ¡Oh! ¡Ah, qué raro! Ah. Bueno, Miquel, felicidades, ya estamos en paz. Felicidades por tu victoria en los Cuarentena Olympics. Y vamos. A vosotros, nos vemos la semana que viene. ¿Qué tal ha quedado, chicos? Pues la verdad es que me encanta. Estos jóvenes atletas han hecho un trabajo envidiable, tanto a nivel de deportista como de peluquero. Corta.